Ha surgido una nueva noticia sobre Gladiolis Juma, la dueña de la estética El Cuerpo Perfecto en Santiago, quien ha alzado su voz públicamente dirigiéndose al artista musical Carlos Montesquieu. Juma ha solicitado que Montesquieu detenga sus acciones, argumentando que sus videos han causado un daño significativo a muchas mujeres. El conflicto entre ambos se desencadenó tras la difusión por parte de Montesquieu de un video paródico en el que imitaba a Juma, generando un gran impacto en todo el país. En sus declaraciones, Juma admitió que muchas personas la han comparado con una persona trans, explicando que esto se debe a su dedicación al fisiculturismo. Cuando se le preguntó acerca de posibles intervenciones estéticas, Juma, quien lleva ya alrededor de 10 años con su proyecto personal, aclaró que únicamente se ha sometido a una cirugía para la colocación de implantes mamarios sin haber realizado ninguna otra modificación en su apariencia. No es justo ni para mí, no porque yo sea Gladiolis Juma, que pueda tener para pagar un abogado para ver qué tal se puede hacer con eso, ni tampoco para una mujer que no tenga nada. Porque es una vergüenza total usted andar en todos los medios enseñando fotos de hace 10 años, diciendo que usted es fea, que usted es transformer, dijo. Refiriéndose presumiblemente a Montesquieu, Gladiolis advirtió que el caballero me está tildando que yo me quiero tirar como médico general, y yo le dije, acúseme formalmente, que a nadie le caen mal unos milloncitos. Tras darse a conocer la entrevista de Gladiolis en el Mañanero TV, la cual se compartió por medio de la plataforma de YouTube, han surgido muchas críticas hacia la empresaria invitada. Algunos de ellos son: esa mujer es un meme solo de verla. Ella debería pagarle a Carlos Montesquieu, que le dio publicidad gratis. Ella se operó y se escapó de la clínica antes de recuperarse por completo. Eso no puede ser normal. Esa mujer da hasta miedo verla, parece un ser de otro planeta. También hay quienes comentaron de manera positiva, parece una persona agradable, me conmovió, realmente no seamos tan crueles con los comentarios. El llamado de Juma a Montesquieu resalta la importancia del respeto y la responsabilidad en el uso de la comedia y la parodia. Además, pone de manifiesto cómo ciertas acciones pueden tener repercusiones negativas en la percepción y la autoestima de las personas. Te menciono tres aparatologías indispensables en el área de la medicina estética para eliminar grasa localizada de cualquier área donde haya cúmulos de grasa. Te menciono tres aparatologías indispensables en el área de la estética para eliminar belleza localizada. Si usted no se pone sus cejas por encima de la oreja, no está dentro de la moda de la aparatología en el 2024. Si usted no se pone un contorno más negro que la base blanca, usted no está dentro de la aparatología del 2024. Estos son consejos de la aparatóloga, cejas arriba, cejas abajo. A ese caballero hay que pararlo. A ese caballero hay que pararlo. Y dentro de todas mis ocupaciones que tengo, siento que debemos de llegar un poquito más lejos. Siento que alguien tiene que decirle a ese caballero que las mujeres se respetan, pero sobre todo que sí, habemos un grupo de seres humanos que estamos trabajando con la salud emocional de las personas para estabilizar, ayudar. Lastimosamente la depresión y la debilidad emocional, por así decirlo, eso no tiene condición, no tiene género, pero en la mujer agarra muy duro. Entonces, si lo que estamos haciendo, si lo que estamos aportando, un granito de arena para poder ayudar a las mujeres a que puedan tener salud emocional, ¿de qué manera lo vamos a lograr con un caballero? Con un caballero como ese, que se esté lucrando para ganar plata de la salud emocional de las mujeres. Muchísimas gracias a todas esas personas que me escribieron, que me dijeron que no me sintiera mal. Créanme que Gladiolis per se, no se sintió mal. ¿Quieren saber por qué? Porque estudié el perfil de esa persona que me está criticando. Estudié su perfil. Lo estudié. Incluso hasta me di cuenta de cuánta ayuda emocional necesita. Ahora bien, usted quiere saber a mí qué sí me hizo llorar. Los otros videos de las otras chicas que probablemente le pueda afectar todos esos comentarios inhumanos de tantas personas que necesitan ayudita también y que no le gustaría verse en esa posición, porque no es que es agradable. En verdad, da una clase como de impotencia